Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage. Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Saludamos a todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien y esperemos ya estén más recuperados de esta tormenta invernal de fin de semana y esperemos que estén bien de salud. De igual manera, a todas las personas que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán, a través de nuestro telecable canal 44 y maxicable canal 31. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ahí ingrese nuestra página en su televisión con internet, en su teléfono, en su computadora con internet y tendrá nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en nuestra página. Bien, estamos en todas estas otras opciones, plataformas, Facebook, en YouTube, en Vimeo, Livestream. Bueno, nos vamos con La Voz de Michoacán en su edición web. La Voz de Michoacán, uno de los diarios más importantes del interior del país. Instituciones no entregan cuentas claras, crecen 63% los recursos de revisión ante el IMAIP. Bueno, ahí está el IMAIP para que usted ingrese a esta institución por si tiene alguna denuncia que hacer de algún funcionario en su municipio, ahí lo puede hacer. El nuevo periférico de Morelia rodeará Tarímbaro, Villas del Pedregal y Jesús del Monte. Vamos a ver, adolescentes muerto en Ario, su madre destrozada, nada puede hacer por él. Sí, hombre, ¿saben dónde andan sus hijos? Es muy importante eso. Vamos a ver el nuevo proyecto del periférico de Morelia que rodeará Tarímbaro, Villas del Pedregal, Jesús del Monte. El gobernador advirtió que se necesita ordenar la ciudad y para lograrlo en términos urbanísticos es muy bueno el segundo anillo del periférico, el cual tendría una longitud de 87.9 kilómetros. Ahí está, vamos a ver si podemos ampliar un poco, no está totalmente completo la circunvalación esta que va a haber, ¿no? Pero pues sí, es ya urgente que esté ese, a ver, lo podemos ver en la parte inferior, ¿verdad? Bueno, ahí está completo, ya lo tienen en pantalla. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya esta mañana en su conferencia de prensa presentó el ejemplo de proyecto del segundo anillo periférico en la ciudad de Morelia, el cual se prevé tenga una longitud de casi 89 kilómetros y está dividido en 6 segmentos. Reconoció que es urgente un segundo anillo periférico en Morelia, pues el actual tiene 4 décadas y en esas décadas ha crecido la ciudad significativamente. En el encuentro con medios de comunicación mostró el gráfico de adelanto que se tiene del proyecto, el cual detalla que los segmentos los cuales rodearían el municipio y localidades como Tarímbaro, Tacícuaro y subiría hacia zonas boscosas de Jesús del Monte pasando por la zona de Ciudad Salud. Este es el segmento 1, la estancia Tacícuaro, que es la parte poniente sur que vemos aquí. Vamos ahí, bueno, ya lo tenemos. Después está el segmento 2, Tacícuaro Tarímbaro, que es la parte nor poniente. El segmento 3,
que es Tarímbaro, hacia Cuitzillo. Cuitzillo son 6 kilómetros. Este segmento 3 es nororiente. Después tenemos el segmento 4, que es de Cuitzillo a La Goleta. Segmento 4, Cuitzillo a La Goleta. Son 7.5 kilómetros. Segmento 5, de La Goleta a Jaripeo. Es toda la parte sur-oriente. Y el segmento 6 es de Jaripeo hacia La Estancia. Aquí toda la parte sur, que rodea ahí la laguna esta de... ¿Cuál es? ¿Cuincho? No sé cómo se llama esta laguna. Bueno, pues qué bueno que se esté haciendo esto. Sin embargo, dijo que se seguirá atendiendo el primer anillo periférico con rehabilitaciones, pese a que el libramiento de Morelia no te libra de nada, dice. Es el periférico con carácter estatal, excepto la zona de Camelinas. Bueno, esto es lo que hoy nos anunció el gobernador en su conferencia matutina, entre otras cosas. Choca camión cargado de lácteos contra un autobús y termina volcado en Tangancícuaro. Al parecer no hubo víctimas, afortunadamente. Pese a heladas, santuarios de la mariposa monarca abren en horario normal toda la semana, tanto en Ocampo como en Angangueo como en Senguio. Bueno, sin columnas por todos lados, así es el diseño del distribuidor del mercado de abastos en Morelia. Nombran a Tere Mora titular de Semigrante y a David Alfaro director del COBAEM. Allí está, nombran a Tere Mora titular de Semigrante y a David Alfaro director de COBAEM. Este día allá en el gobierno estatal. Golpeado y semidesnudo encuentran sin vida a un bolero de la ciudad de Los Reyes. Huachicoleros en Hidalgo no paran, se detectan tomas clandestinas en 8 municipios. Pues ya le tomaron la medida al gobierno. A un año del conflicto, Ucrania planea entablar charlas de paz con Rusia en 2023. Ahora el gobierno de Ucrania recurrirá a la diplomacia como arma para ganar la guerra y la ONU sería la sede. Con 20 envoltorios de cristal en su poder, 2 mujeres son detenidas por agentes de la seguridad pública en Uruapan. Precios de productos se mantienen altos en Michoacán, muy por encima de la media nacional. Nueva York pide ser declarada zona catastrófica tras la tormenta invernal. Según las autoridades locales, todavía hay 12.000 viviendas sin electricidad en la ciudad, donde 4 subestaciones eléctricas resultaron dañadas por el paso de la tormenta. Descubren por qué algunas personas no recuperan el olfato tras padecer COVID. El actor Alan Estrada hace pública su orientación sexual, se solidariza con aquellos que son rechazados por su familia. Lo mejor del Festival Internacional del Libro, Irene Vallejo recorre la asombrosa historia de la invención del libro. En Dublín, allá de Bono y U2, de la Escuela al Olimpo del Rock. Un reportaje hoy en La Voz de Michoacán, que mañana lo tendrá impreso. Identifican en ratones un circuito cerebral vinculado al consumo de cocaína. Pues sí. Vamos a ver qué más tenemos. En La Voz de Michoacán fallece la leyenda de la UFC, Stefan Bonnar. Entró al Salón de la Fama en 2013 y será recordado por ser uno de los luchadores que cambiaron la UFC para siempre. Vamos ahora a irnos con nuestra página de TV Monarca, www.tvmonarca, que cada minuto se está actualizando.
ahí la tenemos, www.tvmonarca.com. Al ingresar encuentra esta imagen que usted puede ver en su televisor en alta definición, las 24 horas del día, nuestras transmisiones en vivo. Y en la parte inferior tenemos información internacional, nacional, local, la conferencia matutina del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la conferencia del presidente de México, qué actividad está habiendo en el oriente del estado de Michoacán. Conferencias, mensajes, entrevistas. www.tvmonarca.com. Bueno, continuando con la información, vamos ahora a irnos con información breve internacional para ustedes y para que estén totalmente informados. Un detenido en Brasilia por colocar explosivo a días de la asunción de Lula como presidente. Xi Jinping llama a proteger vidas en plena explosión del COVID-19 en China. Lluvia de iguanas en el sur de Florida. Resulta que estas iguanas, pues entre las ramas protegiéndose del hielo, pues llegó un momento en que quedan totalmente congeladas y caen al suelo. Por eso dicen aquí lluvia de iguanas, pues no es más que la dura tormenta invernal que azotó a Estados Unidos. Provoca una situación llamativa en el sur del estado de Florida, decenas de iguanas congeladas que caen de los árboles donde viven. China llevar a Messi y la Copa del Mundo en la piel. En otra información, histórica tormenta invernal deja casi medio centenar de muertos en Estados Unidos. Argentina, ansiosos por la nueva camiseta de la selección en la tercera, con la tercera estrella, ¿no? Ya para coleccionarla. Al menos una docena de muertos y miles de evacuados por inundaciones en Filipinas. Bueno, Filipinas es muy... tiene también de todos los climas y tiene volcanes, tiene islas que aparecen y desaparecen, en fin, tsunamis, todos los fenómenos meteorológicos. China anuncia final de la cuarentena obligatoria de entrada al país. Bueno, pues de todos modos aquí tenemos que prevenirnos en México porque puede venir más recia esta nueva ola de COVID. Dan 26 años de prisión a mujer ligada al asesinato de israelíes en Plaza Arts Pedregal. Los israelíes traficaban armas y droga. Una mujer, tras detención de la Güera, acusada de coordinar ataques en Arts Pedregal. Mike Pence registra su candidatura para ser presidente de Estados Unidos en 2024, quien se contravino con el presidente Donald Trump. Hallan sin vida a dos adultas mayores en apartamento en Alcaldía Benito Juárez, en México. Tren Maya iniciará pruebas en julio del 2023, anuncia López Obrador. Suman 26 pacientes de meningitis dados de alta en Durango. José Eduardo Derbez revela una de las peleas más fuertes de Eugenio y Victoria Rufo. El actor José Eduardo Derbez recordó en entrevista con Jordi Rosado una de las peleas más fuertes de sus papás. ¡Qué caray! Ante el repunte de COVID, cubrebocas vuelve a ser obligatorio en San Luis Potosí y lo será en otros estados. Buscan a dos hombres por asesinato de la perrita Waf. Vecinos de Milpa Alta exigen justicia.
Van a ver cómo hay investigaciones rápidas. No habrá para los seres humanos, pero para esta perrita sí va a tener justicia. Aumentan reportes por fraudes de agencias de viajes. Hoy no circula, lunes 26 de diciembre. Bueno, esto ya lo pasó. Esto llegó desde la mañana. Bien, pues vamos a irnos a un corte para regresar con notas regionales y locales. Michoacán Navideño 2022. Ven y disfruta de la Villa Navideña en el Centro de Convenciones de Morelia. Diviértete en los juegos mecánicos, pista y tobogán de hielo. Contágiate del espíritu de la Navidad con el nacimiento artesanal, el árbol monumental y mucho más. Te esperamos con tu familia y amigos del 16 de diciembre al 8 de enero. Entrada gratuita. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Tu economía. Ampliamos la campaña del testamento a bajo costo hasta el 31 de diciembre de 2022. Aprovecha. Las y los notarios bajan sus honorarios a 2.800 pesos. Al manifestar tu voluntad en un testamento, evitas gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas familiares. Michoacán, honestidad y trabajo. En Cotija, al día de hoy, en notas estatales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya inauguró la 23ª Feria del Queso Cotija, en la que todos los visitantes podrán degustar y adquirir este producto que cuenta con la marca colectiva Queso Cotija, región de origen. Acompañado de Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, el gobernador resaltó que este queso es conocido en todo el mundo como uno de los mejores, por lo que en 2006 ganó el primer lugar en el Campeonato Mundial de Quesos en ceremonia en Cremona, Italia, en la categoría de mejor queso extranjero del año. Por ello, invitó a las y los michoacanos, así como a todos los visitantes, a degustarlo y comprarlo para seguir consumiendo lo local y promoverlo. La feria, dijo, estará hasta el próximo 29 de diciembre en la plaza principal de Cotija. La presidenta municipal agradeció al gobernador de su visita y reconoció que ha sido un gran impulsor de este espacio, donde participan más de 20 productores, porque gracias a él obtuvimos la marca colectiva, así que es alguien fundamental para disfrutar esta tradición, dijo. En la feria también se oferta artesanía y mezcal que se produce en la región. Tenemos información también estatal. Asume David Alfaro titularidad de COBAEM. A partir de hoy, David Alfaro Garcés asume sus funciones como director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, quien perfila, dice aquí, revisar las condiciones en que se encuentra esta institución y dar continuidad a la estrategia prevista por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El nuevo titular refirió que su compromiso con la educación ha sido una constante y en el caso de COBAEM no será la excepción, por lo que ofreció trabajar en equipo con personal docente y administrativo en beneficio de la comunidad estudiantil de más de 44.500 alumnas y alumnos. David Alfaro Cortés es ingeniero industrial con especialidad en finanzas. Fue secretario de Educación en el gobierno del Estado, subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación del Estado. Tiene experiencia como funcionario público en la Secretaría de Energía, Consejo de Judicatura Federal, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, entre otras. Ahí tenemos el nuevo titular de COBAEM. Bueno, el presupuesto 2023 del Estado de Michoacán es totalmente municipalista. Casi 100. Bueno, ¿cuánto es? A ver, ahorita vemos.
casi un 30% más del presupuesto del año pasado. El presupuesto 2023 que ejercerá el gobierno de Michoacán es histórico al no presentar déficit, no contemplar nuevos impuestos ni aumento a los que ya existen, descartar endeudamiento, ser equilibrado y totalmente municipalista, declaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya durante su conferencia de prensa semanal esta mañana. Ante los medios de comunicación, el mandatario estatal reconoció en primer término el trabajo que desarrolló la Secretaría de Finanzas y Administración, encabezada por Luis Navarro García, para diseñar y elaborar desde julio del presente año un presupuesto 2023 justo, realista y equilibrado, tendiente a fortalecer e impulsar el crecimiento integral de Michoacán, el cual se entregó al Congreso en tiempo y forma el pasado 21 de noviembre, como lo marca la ley, sin los cambios ni las sorpresas negativas de último momento que se acostumbraban en el pasado. Este paquete presupuestario, al ser definitivo, pudo ser analizado y discutido por las diferentes comisiones de diputados locales, quienes además tuvieron tiempo y oportunidad de citar a diversos funcionarios públicos estatales para ampliar la información, aclarar dudas y enriquecer datos, lo cual propició finalmente su aprobación bajo un escenario más claro y responsable, explicó Ramírez Bedoya. Destacó que el presupuesto 2023 autorizado por el Congreso del Estado por 91.167 millones de pesos registra un incremento del 12% con relación al de 2022, y algo muy importante es que no contempla endeudamiento financiero y sí, en cambio, está diseñado para detonar el crecimiento sostenido de Michoacán. Por último, resaltó el hecho de que gracias al trabajo ordenado y transparente que se ha llevado a cabo desde la Secretaría de Finanzas y Administración, ha sido posible concluir el año 2022 sin déficit presupuestario y cumpliendo con la dispersión de recursos para los otros dos poderes y los municipios, tendencia que innegablemente se aplicará también en 2023. Finalmente, en su comentario de la conferencia de prensa esta mañana, dijo que hay 9 millones más para tener 100 mil millones. A ver, vamos a ver. Sí, dijo que eran 91.167 millones, pero allí con un agregado se llegó casi a los 101 mil millones de pesos. Histórico este aumento y la transparencia en la aplicación de estos presupuestos. El sistema DIF estatal invitan a participar en la colecta de juguetes con la premisa de llevar juguetes a las niñas y niños en situación vulnerable. En el marco del Día de Reyes Magos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán inició la colecta de juguetes. Regala un juguete, recibe una sonrisa, informó la presidenta honoraria Grisel Tello Pimentel. La presidenta honoraria invita a la población a participar en la colecta, llevando juguetes nuevos, no bélicos y de preferencia que no requieran pilas, a las instalaciones del sistema DIF Michoacán, ubicadas en Avenida Acueducto, esquina con Ventura Puente, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, del 26 de diciembre hasta el 6 de enero. En estas fechas tenemos la oportunidad de dar y cumplir con la ilusión de que las niñas y niños en situación vulnerable reciban un regalo, por lo que pedimos tu participación en la colecta, refirió Grisel Tello. Finalmente, es importante comentar que el personal del sistema DIF Michoacán estará recibiendo los regalos a partir de este lunes y hasta el 6 de enero. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nombró a María Teresa Mora Covarrubias, titular de la Secretaría del Migrante, Semigrante, y a David Alfaro Garcés como nuevo director del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.
Ramírez Bedoya reconoció el trabajo que ambos funcionarios han venido realizando a lo largo de la administración y confió en que seguirán fortaleciendo con su experiencia las dependencias que a partir de este día tienen a su cargo. Recordar que Teresa Mora fungía como directora general del COBAEM, mientras que David Alfaro estaba al frente de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado. Teresa Mora cuenta con licenciatura en educación preescolar, maestría en educación en la especialidad de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, fue directora del CENDI Michoacán, regidora de turismo en el municipio de Zamora y exdiputada local por el sexto distrito de Zamora en la 74 legislatura. Alfaro Garcés es ingeniero industrial de profesión, se desempeñó como secretario de educación entre 2000 y 2002, fue gerente de planeación estratégica de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, ha desempeñado cargos al interior de la Secretaría de Energía y del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. Este año recuperamos la confianza en Michoacán. Logramos inversiones por más de 43 mil millones de pesos y alcanzamos el nivel de empleos que teníamos antes de la pandemia. Reactivamos el turismo y la cultura y logramos que más de 9 millones de personas visitaran nuestro estado. La transformación es el rumbo. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Un año con las libres, más carga por tren, menos trailers por carretera, igual a mayor seguridad vial. Generamos mayor confianza y apertura para el comercio nacional e internacional. La movilidad de diversos productos de las industrias, acerera, automotriz, de hidrocarburos y tiendas, fluye sin ningún inconveniente en beneficio de la economía del estado y sus habitantes. Michoacán, honestidad y trabajo. Vamos con el pronóstico del tiempo a nivel nacional. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para compartirles el pronóstico del tiempo del resto de este día y el día de mañana. Les comento que el frente número 19 se localiza sobre el Mar Caribe y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Quintana Roo y también en Veracruz, mientras que para el sureste de México y el resto de la península de Yucatán se pronostican lluvias con chubascos y algunas tormentas puntuales fuertes. La masa de aire ártica que está impulsando a este frente continúa cubriendo los estados del norte, noreste, centro, oriente y sur del territorio nacional, así como la península de Yucatán, por lo que durante esta noche, la madrugada, también las primeras horas del día de mañana, las temperaturas continuarán siendo muy frías en estas regiones. Además, se podrán presentar heladas principalmente en las zonas serranas. Por otro lado, el evento del norte se pronostica con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, esto en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el Golfo de Tehuantepec también se pronostican olas de 2 a 4 metros de altura. En las costas del estado de Quintana Roo, el evento de norte será de 40 a 60 kilómetros por hora, con oleaje de 1 a 2 metros de altura. Les comento que para los estados del noroeste y la península de Baja California no se esperan lluvias y las temperaturas también continuarán siendo muy frías, mientras que para los estados del occidente del territorio nacional, las temperaturas durante la noche serán de templadas a frescas. Para el día de mañana pronosticamos que el frente número 19 se desplace más hacia el Mar Caribe, dejando de afectar paulatinamente al territorio nacional. Únicamente se presentarán chubascos con tormentas puntuales fuertes en los estados de la península de Yucatán, el sureste de México y también en el sur de Veracruz. El evento de norte continuará para el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas van a continuar siendo muy frías durante la mañana, principalmente en las zonas serranas del norte, noreste, centro y oriente del país, mientras que en el transcurso del día las temperaturas van a continuar siendo frías en los estados de la Mesa del Norte y en el centro y sur del territorio nacional continuarán de frescas a templadas. Para los estados de la península de Baja California
y Sonora, la entrada de humedad provocada por la corriente en chorro subtropical también va a ocasionar algunas lluvias con intervalos de chubascos, mientras que las temperaturas van a ser frías en esa región. Y para el occidente de México, las temperaturas durante el día serán de templadas a cálidas con muy baja probabilidad de lluvias. Para la Ciudad de México, este día se pronostica una temperatura mínima al amanecer de 4 a 6 grados Celsius, mientras que la máxima será de 18 a 20 grados Celsius con condiciones de cielo despejado a medio nublado sin probabilidad de lluvias. Les informó Olivia González desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que pasen una excelente noche. Con Agrosano fomentamos la producción de alimentos saludables. Brindamos capacitación para la fabricación de fertilizante orgánico, lo que trae grandes beneficios como la reducción de los costos de producción, mayores ganancias para los campesinos, restauración de suelos y disminución de contaminación ambiental. Michoacán, honestidad y trabajo. Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los 9 módulos del estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre. Haz tu cita en regularizaauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Bien, pues en Zitácuaro se inaugura una pavimentación con una dimensión de 6.800 metros cuadrados y 650 metros lineales, beneficiando a una de las colonias que necesitan de este apoyo. Allí el gobierno de Soluciones sigue entregando más obras en beneficio de la heroica Zitácuaro. Ahí vemos al presidente Antonio Tláhuac entregando esta magna obra. El Ayuntamiento de Zitácuaro está recordándoles que pueden aprovechar el 100% de descuentos este fin de año en multas y recargos y gastos de ejecución hasta el 30 y 31 de diciembre. El Ayuntamiento de Zitácuaro, en coordinación con la Dirección de Ingresos Municipales, anunció descuentos del 100% de fin de año en multas y recargos y gastos de ejecución en impuesto del predial, refrendo de perpetuidad, derechos de expedición de licencia de funcionamiento y revalidación de permisos para la colocación de anuncios publicitarios. Horarios de viernes 30 hasta las 5 de la tarde, horario sábado, vamos a ver hasta qué horas está, hasta las 2 de la tarde. Recuerden, póngase al corriente. Bien, tenemos información y un mensaje de seguridad pública en el estado. El sacrificio y arduo trabajo de las y los elementos policiales han permitido en 2022 importantes resultados y con ello incrementar la confianza de la ciudadanía en la institución. Vamos a escuchar. La grandeza de Michoacán está en su gente y en la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Civil de todas y todos los michoacanos, tenemos la convicción de protegerte a ti y a tu familia. Estamos decididos a seguir transformando la seguridad de Michoacán. Este año 2022 ha sido un año lleno de retos y satisfacciones, con grandes desafíos, pero con una gran motivación: la seguridad de las familias de este gran estado. Los resultados toman tiempo, pero tengan la certeza que en la Guardia Civil trabajamos día y noche para que tú y tu familia disfruten el Michoacán que todos queremos. Por supuesto, y hay que decirlo, aún tenemos desafíos, pero tengan la certeza que los estamos enfrentando con decisión, con visión y con determinación. Estoy seguro que trabajando unidos y en corresponsabilidad, la sociedad michoacana y su Guardia Civil tendremos un gran 2023. En estas fiestas te invito a que disfrutes con tu familia y seres queridos, con responsabilidad, festejando nuestras inigualables tradiciones de la grandeza de Michoacán. Miles de mujeres y hombres, integrantes de esta gran institución, velaremos las 24 horas del día, hoy y siempre, por ti y por los que más quieres.
En la Guardia Civil de Michoacán les deseamos un gran año 2023, lleno de salud, de bienestar, de felicidad y de éxito. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Guardia Civil. ¡Lealtad por Michoacán! Michoacán, honestidad y trabajo. Estas recomendaciones vienen también del gobierno estatal. En el caso de nuestros traslados en vehículos principalmente, hay que tener en cuenta estos 5 puntos de seguridad. Calcular y anticipa tus tiempos de traslado para no ir con prisas. Respeta los señalamientos en carretera. Resguarda bien tu vehículo y no dejes objetos a la vista. Sigue las indicaciones de temporada respecto a salud personal. No bebas en exceso en estas festividades. Vamos a vivir estos momentos de las fiestas decembrinas, pues en paz, tranquilidad y armonía, sobre todo para todas nuestras familias. Y otras recomendaciones que nos da también la Secretaría de Salud de Michoacán son las siguientes: para protegernos contra la hepatitis, una buena higiene y limpiando bien los alimentos antes de consumirlos. Cuida tu salud. Hepatitis es una infección del hígado adquirida por el consumo de agua o alimentos contaminados. Puedes lograr prevenirlo lavando tus manos constantemente, en especial al salir del baño, antes de cocinar y después de cambiar pañales. Desinfecta frutas y verduras antes de consumirlos. Evita comer en lugares con poca higiene y compartir agua o alimentos. Cuida tu salud y la de tu familia. Secretaría de Salud, Michoacán. Honestidad y trabajo. Acá en el oriente, en Irimbo, Michoacán, se llevó a cabo la gran final de la Liga de Fútbol Rápido y se llevó a cabo también la premiación a los finalistas de los primeros lugares de ambos sexos y los primeros lugares que lograron llegar a la final con un marcador de Vacas Locas 5 contra 4 de Barrio Chile y de las mujeres un marcador de 2-1, 2-2, fíjense nada más qué formas de poner los nombres, de las mujeres con un marcador de Rudos 2-2 Estaminal, fueron los finalistas. Bueno, ahí se entregaron los premios. Vamos a ver los equipos participantes allá en fútbol rápido en Irimbo, Michoacán. Felicidades a los ganadores. Y ahora vamos a escuchar el mensaje navideño del presidente municipal de Irimbo, doctor Fernando Palomino Andrade. Buenas noches, saludar a toda nuestra gente del municipio de Irimbo. Mandarles lo mejor para este día, esta Navidad. Desearle a todos lo mejor, que disfruten cada momento, cada instante con sus familias. Este día muy especial, este 24 de diciembre, quiero mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a toda la gente del municipio de Irimbo, a la gente de las tenencias, de las colonias, de las comunidades, de aquí de la cabecera. Mandarles un fuerte abrazo, desearles lo mejor en estas fiestas navideñas y hoy muy en especial que lo disfruten con su familia. Decirles también a la gente que llegó migrante, a la gente que visitó este bello pueblo de la zona oriente de Michoacán, que disfruten con su familia, que se la pasen bien. También a nuestra gente que no pudo venir, que también disfruten. Sobre todo estos días, téngalo por seguro que sus familias están bien. Vamos a pedirle a cada uno de los compañeros que les brinde un mensaje a nuestra gente del municipio de Irimbo. Buenas noches, municipio de Irimbo, mis comunidades. Pues desearles una feliz Navidad en estas fiestas decembrinas. Que el niño Dios entre en cada uno de sus hogares, que lo llene de bendiciones, de armonía, de salud y sobre todo de mucha paz. Les deseo de todo corazón feliz Navidad. Buenas noches, feliz Navidad. Buenas noches, municipio de Irimbo, mis comunidades. Pues desearles una feliz Navidad en estas fiestas decembrinas.
Que el niño Dios entre en cada uno de sus hogares, que lo llene de bendiciones, de armonía, de salud y sobre todo de mucha paz. Les deseo de todo corazón, feliz Navidad. Buenas noches, feliz Navidad para todos. Muy buenas noches, a nombre del Ayuntamiento, del municipio de Irimbo y de la Dirección de Seguridad Pública, queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año a todos. Desearle lo mejor a toda nuestra gente, disfruten este día, disfruten estos días en familia, pásensela bien, disfruten cada instante, cada momento, cada día y sobre todo háganlo en familia. Que tengan una excelente noche, muchas bendiciones para todas las familias, para toda nuestra gente de este bello municipio de la zona oriente de Michoacán. Que tengan una excelente noche, un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y que tengan una noche buena y muy bendecida. Excelente noche para todos ustedes. Ahora escuchemos el mensaje breve del licenciado Gerardo Sánchez Sánchez, presidente municipal de Angangueo. Ustedes saben que las fiestas de Navidad terminan hasta el 6 de enero, así es que todo es en torno a la felicitación de Navidad. Muy buenas noches a todas y a todos. Siempre he pensado que Angangueo es un pueblo extraordinario de una enorme riqueza y diversidad cultural, representativo de la cultura mexicana, construido a lo largo de los siglos y gracias al esfuerzo de muchas generaciones anganguenses y con una gran historia que ha sido durante una época la historia misma de nuestro país. No somos un pueblo que se rinda o que se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar los desafíos del presente. En cada casa y familia lo saben muy bien, pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante con esfuerzo, unión y solidaridad. Angangueo saldrá adelante con todos y para todos. Como presidente, yo estoy con todos y para todos, no solo porque es mi deber y mi convicción, sino también porque es mi compromiso con todos ustedes y con Angangueo. Miro con coraje, audacia y lucidez nuestro futuro. Y por parte del equipo de trabajo del Honorable Ayuntamiento, les agradecemos muy sinceramente todas las muestras de afecto y apoyo que nos han transmitido este año. Así como nuevamente les deseamos una feliz Navidad y un mejor 23, especialmente lleno de esperanza. Feliz Navidad a todo el pueblo anganguense. Sean felices y Dios los bendiga. Bien, en Áporo se llevó a cabo también con mucho éxito el pasado viernes la posada del ayuntamiento que preside allí Juan Agustín Torres Sandoval, presidente municipal. Se realizó este festejo donde niños y adultos pudieron divertirse y pasar un rato agradable al lado de sus familias. Agradecemos a todas las personas que se dieron cita para festejar esta posada, este ayuntamiento que presido, dijo el presidente municipal Juan Agustín Torres Sandoval, acompañado de síndicos, del síndico municipal, regidores, así como directivos y personal administrativo, quienes desearon una feliz Navidad a todos los aporenses. Y precisamente esto en Marabatío, en vísperas de Navidad, el presidente municipal Jaime Hinojosa Campa continuó con el intenso ritmo de trabajo en obra pública y de infraestructura. Precisamente ese día 23 de diciembre, desde muy temprano asistió al arranque de la construcción de la red de drenaje en la colonia El Centenario, en la cual se proyecta una inversión de más de 2 millones de pesos. Al mismo tiempo y en todo momento, en sus visitas en cada lugar, el edil marabatiense ha ido recogiendo las inquietudes, peticiones ciudadanas, pero sobre todo convertirlas en hechos cumplidos. Ahí aseguró que seguirá impulsando un gobierno cercano, sensible y de puertas abiertas. En Ciudad Hidalgo, el presidente municipal, licenciado José Luis Telles Marín, acompañado del tesorero municipal, contador público, Rogelio Sandoval Medina, así como del oficial mayor, contador público, Roberto Carlos Pérez Carrillo, y el regidor del ayuntamiento, Fidel Mañón Juárez,
así como el director de Seguridad Pública, Carlos Manuel Vázquez Aguilar, y del subdirector Arturo Domínguez Montes de Oca, se hizo entrega de uniformes, armamento, equipo táctico e incentivos económicos a elementos de seguridad pública municipal dentro del programa Fortapaz. Aquí vemos el momento de la entrega de estos uniformes y también de los apoyos económicos a destacados policías municipales. Ahí mismo en Ciudad de Hidalgo, como gobierno municipal, dijo el presidente José Luis Téllez, estamos comprometidos con la salud de los habitantes del municipio. Por ello, estamos preocupados y ocupados por tener hospitales que den servicio de calidad. Lo anterior lo expresó acompañado de los regidores del ayuntamiento, secretario de Obras Públicas, que visitaron las instalaciones del Hospital General de Ciudad Hidalgo para constatar los trabajos de mantenimiento y remodelación que se llevan a cabo en la transición que se está viviendo de Secretaría de Salud a la modalidad de IMSS Bienestar. Una muy buena noticia. Y en otra nota también del municipio de Hidalgo, ahí declaró el presidente, es importante estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la distribución de agua potable en esta cabecera municipal, por lo que se ha decidido invertir en estos últimos días más de 4,5 millones de pesos en la compra de material en lo general, para atender en tiempo y forma cualquier desperfecto en las líneas de conducción y bombeo en el servicio de agua potable. Así se expresó el presidente municipal José Luis Téllez, quien constató el inventario que se encuentra en el almacén del sistema de agua potable y alcantarillado de Ciudad Hidalgo. Ahí mismo conminó a todos los usuarios de agua potable para que aprovechen el pago adelantado 2023, el pago adelantado 2023, y se hagan acreedores a que se les dé la misma tarifa de 2022, pero además con su recibo se llevan también ustedes un boleto para la rifa de enseres domésticos que se hará a finales de enero. Así es que estamos a tiempo para que esta semana usted pague todo el año 2023 con la tarifa de 2022 y además participe en esta rifa. Ahí los esperamos en las oficinas del ZAPA de Ciudad Hidalgo. Por cierto, también aquí se nos informa que sigue el arreglo de las vialidades y calles de la ciudad y también en este caso, a través de obras públicas, se realizan trabajos de bacheo en el tramo carretero La Venta Mata de Pinos, cubriendo todo el corredor turístico de Las Presas, Pucuato, Sabaneta, Mata de Pinos, así como en distintas calles de la cabecera municipal. Aunque esto corresponde al gobierno del estado, el gobierno municipal, pues al ver esta situación de baches en el corredor turístico, está interviniendo para darle un mantenimiento a todo lo largo y ancho de este circuito turístico de La Venta, Pucuato, Sabaneta, Mata de Pinos, Ciudad Hidalgo. Y finalmente tenemos una invitación que nos hace el ayuntamiento para que vaya y disfrute con su familia la pista de hielo de este año. Mañana será la gran inauguración en la Plaza del Migrante a la 1:00 p.m. Posterior a la inauguración, las fechas y horarios de atención serán los siguientes: del 28 de diciembre al 25 de enero, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Niños gratis, costo de recuperación para adultos, $25. Celebra esta temporada patinando sobre hielo. Por nuestra parte es todo. Allá los controles técnicos, Carla Mariela y Cristian López. Que pasen buena noche, que tengan una excelente semana. Si están disfrutando de vacaciones, hágalo con muchas precauciones al transitar por carreteras. Recuerde también cuidarse mucho de las corrientes frías de
el aire y váyase a vacunar contra la influenza. Hoy la vacuna es para público en general en sus centros de salud más cercanos. Que la pasen bien. Nuestra pasión es contra.